Devil Ruby Esparda Capítulo 11. Después de la batalla de Vergil y Dante, Odpin llama a Pirra y le cuenta todo sobre el peligro del mundo y las doncellas, mientras que con el equipo de MC, todos quedan esperando para ver quién sigue en el siguiente combate. Los elegidos son Jan y Mercury. Rómpele una pierna, hermana, grita Ruby. Si no ganas esta pelea, entonces no te sacaré a pasear en mi moto, grita Dante. No seas infantil, dice Nero. ¿Algo de malo en darle motivación?, pregunta Dante. Como sea, cállense para poder ver esto, dice Vergil mientras comienza la batalla, terminando con Jan siendo la ganadora, pero de repente Vi siente algo. ¿Te pasa algo?, pregunta Nero. Me siento extraño, algo no está bien, dice Vi. Ahora que lo dices, es verdad que siento algo fuera de lo normal, dice Vergil. ¿No estarán delirando?, pregunta Dante mientras Jan se va acercando a Mercury y lo golpea en la pierna fracturándosela. Todos comienzan a mirar sorprendidos. Bien, definitivamente algo raro pasa, dice Dante, mientras un grupo de militares de Atlas rodean a la rubia. Esta parece confundida, pero esta mira la repetición y ve como supuestamente ella ataca al cazador. Esta no lo podía creer, su cara estaba en shock. Iré a advertirle a Odpin sobre esto, dice Vi. ¿Qué le dirás?, pregunta Nero. Que vigile al equipo de Mercury, tengo sospechas de ellos, dice Vi mientras se va. Mientras tanto, Jan es llevada a su habitación y Mercury al hospital supuestamente. Ironwood entra al cuarto del equipo Ruby. Unos soldados de Atlas custodian la habitación, por ende el equipo de MC no podría entrar. ¡Qué porquería!, dice Dante. Solo espera a que el general salga, después podremos aclarar las dudas con las chicas, dice Vergil. Tiene razón, no sirve de nada alarmarse, dice Nero mientras Dante solo se queda callado. Después el general sale de la habitación y ve al equipo de MC. Señores, dice Ironwood en signo de despedida, pero este ve a Nero. Señor Nero, creo que su dispositivo está listo, puede ir a buscarlo cuando quiera, dice el general. ¿En serio? Eso es genial, dice el joven cazademonios. Bien, me despido caballeros, que tengan buena tarde, dice Ironwood mientras se va. El equipo de MC logra entrar a la habitación. Chicos, dice Ruby. ¿Todo bien?, pregunta Nero. ¿Tú qué crees?, pregunta Waze. El resultado de esa pelea fue algo inesperado, dice Vergil. ¿Cómo estás?, pregunta Dante. Él me atacó, yo no hice nada, dice Jan mientras comienza a abrazar a Dante y llorar. ¿Qué les dijo el general?, pregunta Vergil. Bueno, para empezar, estamos descalificadas, dice Ruby. Yo, lo siento por eso, dice Nero. Yo no inicié el ataque, ¿ustedes me creen, verdad?, pregunta Jan. Había algo raro, dice Vergil. Sí, Vi fue el único que pudo captar algo, el equipo de Mercury estaba actuando de manera muy extraña, dice Nero. ¿Eso quiere decir?, pregunta Waze. ¿Que es posible el hecho de que todos los espectadores fuéramos engañados con alguna ilusión?, dice Vergil. Entonces Jan es inocente, dice Blake. Aunque no hay forma de comprobarlo, dice Ruby. Ya se le ocurrirá algo a Vi, por ahora esperemos, dice Dante. ¿A dónde fue Vi a todo esto?, pregunta Blake. Fue a advertirle a Odpin sobre el equipo de Mercury, dice Nero. Por ahora deberíamos salir a despejar la mente, nos vemos después chicos, dice Nero mientras se va y Ruby lo sigue. También me voy, creo que había una tienda elegante por ahí y quisiera probar la comida, dice Vergil. Déjame acompañarte, me encanta esa tienda, dice Waze mientras se va con Vergil. Yo iré a leer un libro, de paso buscaré a Vi, dice Blake. Jan queda sentada en su cama. ¿Y tú no te vas?, pregunta Jan. No, me quedaré porque quiero, dice Dante. ¿Sabes?, tienes un lado dulce dentro de esa apariencia burlona que tienes, dice Jan. Cállate, dice Dante mientras se sienta al lado de la rubia. Me alegra haberte conocido, siento que de todos, eres el único que me entiende, dice Jan. Oye, los locos por la adrenalina se entienden entre sí, dice Dante causándole una risita a Jan. ¿Qué hay?, par de locos, dice Crow saludando. Hola Crow, dice la rubia. Hola viejo, dice Dante. Qué gracioso, y bien. ¿Por qué lo hiciste?, pregunta Crow. Bueno, al parecer no soy necesario aquí, si me necesitan estaré abajo, dice Dante mientras Jan le afirma el brazo. Espera un momento, hay algo que necesito aclarar contigo, Dante. En el tren cuando íbamos a detener a Roman, fui noqueada por esa tal Neo, pero cuando estaba recuperando la conciencia te vi a ti adelante mío enfrente de una mujer quien yo creo que es mamá. Tiene la misma imagen que la mujer de la foto vieja que tienes, tío Crow. Lo que quiero saber es, ¿fue real?, pregunta Jan. ¿Te refieres a la mujer que se podría considerar una versión femenina de Vergil? Entonces sí, créeme que fue real, dice Dante.
y también es tu madre, me la encontré cuando estaba en una misión, me dio un mensaje para ti y tu novio, literal, esas fueron sus palabras, dice Crow. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunta Jan. Porque esperaba un buen momento para decirlo, y este no es uno de esos. Pero debes saberlo, dijo que te salvó una vez, pero no esperes que vuelva a pasar, para la otra que tu novio te ayude, dice Crow. Creo que tu mamá me odia, dice Dante. Ahora lo que quiero decir, quisiera que sea en privado con mi sobrina, dice Crow mientras Dante asiente. Bueno, yo iré a comer unas pizzas, hasta luego, dice Dante mientras salta por la ventana. Al caminar ve a Pirra y John hablando, el rubio se sienta al lado de la pelirroja, Dante los espía para ver si el joven Ark hacía un movimiento, ocurrió lo inesperado, John le toma la mano a Pirra y la muchacha pone su cabeza en el hombro del rubio. Este chico me llena de orgullo, dice Dante mientras decide darles privacidad e irse. El rubio se la merecía por dar el primer paso, con Nero, este estaba caminando con Ruby hasta que se encuentran con Velvet y hablan con ella, esta estaba sacando fotos, tiempo después Nero se separa de Ruby, este iría a buscar algo a los laboratorios de Atlas, este al entrar encuentra unos científicos que lo reconocen de inmediato. Señor Nero, supongo que viene a buscar el dispositivo que dejó la otra vez, pudimos arreglarlo, menos mal eran daños menores, dice un científico mientras le entrega a Nero su brazo. Excelente, muchas gracias, hasta luego, dice Nero mientras se va, este comienza a caminar hasta que oye la voz del anfitrión, la siguiente pelea es entre Penny y Pirra Nikos, mientras con Vi, este antes de ir con Ozpin investigaría por su cuenta, al parecer esa tal Emerald tiene una semblanza muy peculiar, Vi se dispone a ir con Ozpin, pero en el camino ve los televisores, Pirra había ganado mientras que se descubría que Penny era un robot, todos miraban con confusión, un mensaje sale de todas las pantallas, una mujer estaba hablando sobre la decadencia de Atlas haciendo desconfiar al público. ¿Qué es esto? Pregunta Vergil. No puede ser, Ruby. ¿Dónde estás? Grita Nero mientras corre a buscar a su amiga. Una alarma comienza a sonar, los Grimms atacan la ciudad. Bien, creo que es momento de actuar, dice Dante mientras comienza a correr. Maldición, Shadow, dice Vi mientras utiliza al tigre para acelerar su paso, con Pirra, esta estaba en shock por lo que acababa de pasar, un Nevermore estaba a punto de entrar al coliseo, por más que le gritaran sus compañeros la pelirroja no respondía, esta recupera la cordura cuando el ave Grimm gigante entra y hace tropezar a la cazadora, Ruby aparece y toma una de las espadas de Penny, déjala en paz, grita Ruby mientras el ave va a atacar pero una mano gigante azul aparece del cielo, tomando la cabeza del Grimm y estampándola en el suelo, era el joven caza demonios. Nero, dice Ruby. Al fin te encontré, estuve buscándote por todos lados, dice Nero mientras todos los cazadores comienzan a equiparse, John le trae sus armas a Pirra. No sé qué te pasó antes pero la Pirra que conozco, jamás se tira para atrás cuando la ciudad está en peligro, dice John mientras Nero le toca el hombro a la pelirroja. Hay que hacerlo, dice el joven caza demonios mientras todos salen del coliseo y ven al general Ironwood. ¿Qué rayos está pasando? Pregunta Nero. La ciudad está infestada de Grimm, el colmillo blanco invadió Beacon y para más remate, alguien se apoderó de una de mis aeronaves, por ahora los cielos están fuera de nuestro control, hasta que recobremos el mando por ende yo iré a recuperarlo, dice el general. ¿Qué hacemos nosotros? Pregunta Ruby. Tienen dos opciones, luchar para proteger la ciudad y su escuela, o salvarse ustedes, nadie los culpará por lo que elijan, dice Ironwood. Bueno, supongo que ya sabemos lo que tenemos que hacer, dice Nero mientras desenfunda a Red Queen, mientras con Vergil. ¿Qué está pasando? Pregunta Waze. Están atacando la ciudad, dice Vergil mientras Blade contacta a Jan informándose de todo, el colmillo blanco está atacando Beacon. Bien, vayamos a los puertos y hagamos nuestro trabajo, dice Blade mientras desenfunda su espada al igual que Waze, estos corren hacia la escuela y ven a un montón de robots de Atlas, los cuales comienzan a parpadear en rojo y disparar al grupo. Cuidado, grita Blade mientras Vergil da varios cortes rápidos, evadiendo las balas terminando con un Human Cut, destrozando a las máquinas pero más de estas aparecen rodeando a los tres mientras que con Nero, este y los demás se suben a una aeronave para ir a sus respectivas escuelas, pero de repente ven como la aeronave de Ironwood explota, Ruby lo ve todo y comienza a correr hasta la compuerta de salida. Ruby espera, maldición, maldita niña, dice el joven caza demonios mientras Ruby salta hasta el coliseo y ocupa
ocupa un casillero como cohete hasta llegar a la aeronave invadida. Hay que admitir que esa niña tiene agallas, dice el peli blanco, mientras se equipa a Punchline para usar el brazo como cohete para llegar a un punto cercano de la nave y saltar para usar sus brazos fantasmales y colgarse de la aeronave. ¿Nero? Pregunta Ruby. No creas que me dejarás atrás, dice el cazademonios, mientras Roman manda a Neo para combatir contra ellos, con Vergil y las demás. Estas estaban combatiendo contra Grimms, armaduras y faunos del colmillo blanco. Estos tres se separan, Vergil va matando Grimms hasta que lo ataca a algo que conocía muy bien, una empusa. Intentó rebanarle la cabeza, pero este lo esquiva y lo parte a la mitad con su katana. ¿Un demonio? Pregunta Vergil mientras más de estas aparecen. Esto ya es preocupante, las mataré a todas y descubriré quién las trajo, dice el demonio azul mientras desenfunda a Yamato. Con Dante, este estaba matando a muchos Grimms y al igual que con Vergil varias empusas rojas aparecieron. ¿Qué mierda hacen los demonios en este mundo? Pregunta Dante mientras le dispara a otro en la cabeza. De repente el suelo comienza a temblar y un rugido estremecedor cubre la zona. Era un Grimm gigante que apareció de una montaña y se dirigía a Beacon. Esto pinta muy mal, dice el demonio rojo, mientras que con Vi, este va a ver a Ospin a su oficina. Necesito explicaciones, dice Vi. Me imaginaba que vendría al comenzar este caos, lo estuve esperando, acompáñeme, no hay tiempo que perder, dice Ospin, mientras el peli negro acepta y estos se dirigen a buscar a Pirra. Ospin le cuenta todo a Vi, sobre las doncellas y la necesidad de Pirra en convertirse en la princesa del otoño. Con Nero, este estaba matando Grimms junto con Ruby en el techo de la aeronave hasta que giran y ven a Neo sacándoles una foto. Roman también aparece. Genial, de todas las personas tenía que aparecer este bufón, dice Nero. Ten cuidado con esa lengua, chico, o te la arrancaré, dice Roman. Esa chica Neo parece más peligrosa, yo me encargaré de ella, ¿puedes contra el cabeza de zanahoria? Pregunta Nero. Déjamelo a mí, dice Ruby mientras estos comienzan a cargar. Nero arremete contra Neo, esta da varias patadas y golpes con su paraguas. Nero solo esquivaba y intentaba dispararle con Blue Rose, pero esta también evade los ataques. El peli blanco comienza a dar varios espadazos para equiparse a Gerbera y realizar un pulso electromagnético y mandarla lejos. Estos se miran y Neo le guiña un ojo. ¿Qué pasa? ¿Te gusto? Mira que me gustan las calladas, dice el joven cazademonios mientras recarga el motor de su espada al máximo y ataca a la peli rosada, dando tres giros con su arma imbuida en fuego. Este dispara con Blue Rose, pero Neo se cubre con su paraguas. Esa cosa es molesta, dice Nero mientras se le ocurre algo. Este corre hacia Neo haciendo que va a golpearla. Esta da una patada, pero Nero se desliza por abajo y presiona un botón del paraguas haciendo que se abra. El peli blanco da una patada a Neo, sacándola de la nave haciendo que planee por el cielo. Bien, un estorbo menos. Ruby, ¿necesitas ayuda? Pregunta Nero, pero ve el momento en el que Roman es tragado por un Grimm. Eso no me lo esperaba, dice Nero, mientras la nave empieza a destruirse y caerse. Nero agarra a Ruby utilizando sus brazos como alas, planea hasta llegar a un techo. ¿Estás bien? Pregunta Nero. Eso estuvo loco, dice Ruby. Con Dante, este se habría encontrado con Vergil y deciden ir a buscar a las demás. Estos ven una estructura prendida en fuego, por ende deciden ir allí. Con Di, este, Pirra, Ospin y John estaban corriendo por el subterráneo de Beacon hasta que llegan a la cámara que estaba la anterior doncella. No bromeabas con lo que me dijiste, dice Di. Con esto jamás bromearé, ahora tienes una decisión que tomar, señorita Nikos, dice Ospin mientras Pirra entra a la cápsula. Shadow, Griffon, dice Vi invocando a sus bestias para que vigilen el lugar. Ospin estaba haciendo la transferencia con Pirra. Vi siente que sus invocaciones son asesinadas. Cuidado, grita Vi, pero de repente Zinder dispara un flecha matando a la huésped y absorbe toda la magia llenándose de poder. Maldición, dice John. Señor Vi, llévese al señor aquí, la señorita Nikos, de aquí rápido, ustedes no podrán contra ella, dice Ospin. Tiene razón Vi, si nos quedamos lo más seguro es que seamos asesinados, dice Griffon mientras Vi asiente y se va junto a los demás. Mientras con Dante y Vergil, estos llegan a la estructura incendiada y al ver adentro observan a Blake intentando proteger a Yam, de quien parecía ser Adam. Bien, prepárense para su final, dice el pelirrojo mientras bloquea un disparo delante y estos se ponen enfrente de Blake y Yam. ¿Están bien, chicas? Pregunta Dante, pero este se impresiona al ver a Yam sin un brazo y a Blake con una herida en el estómago. Este comienza a enojarse y mirar a Adam con enojo. ¿Tú fuiste quien hizo esto? Pregunta Dante. ¿Y qué si lo hice?
Malditos humanos, todos deben morir, dice Adam mientras desenfunda su katana. Ahora estoy cabreado, dice Dante mientras comienza a caminar hacia él. Dante, si va a recibir una paliza, que sea de los dos, dice Vergil mientras también camina hacia él. ¿Tú luchando conmigo en un equipo? Difícil de creer, dice el demonio rojo. Pueden venir cuantos quieran, yo siempre prevaleceré, dice el pelirrojo, pero de repente bloquea un espadazo de una katana y el disparo de una pistola. Tienes buenos reflejos, interesante, dice Vergil. Eso fue demasiado rápido, con suerte pude esquivarlo, piensa Adam mientras Dante se pone rápidamente a su lado. Entonces empecemos, dice el pelo blanco, mientras da varios espadazos en contra de Adam, este solo los bloquea y chocan sus armas, Dante sonríe y se separa de Adam, dejando a este confundido pero ve varios cortes en el aire que lo dejan herido, era Vergil que hacía su Judgment Cut, Adam saca su escopeta y le dispara al demonio azul, pero este con su katana bloquea las balas y va a cargar contra Adam de una manera tan rápida lanzando múltiples espadazos. ¿Cómo puede atacar tan rápido? No puedo seguirlo, piensa Adam, a lo que Dante saca a Bardock y comienza a dar puñetazos y patadas imbuidas en fuego. Este manda a Adam al cielo y Vergil va a atacarlo dándole múltiples cortes mandándolo a una pared atravesándola. ¿Qué diablos con estos tipos? Si sigo así tarde o temprano perderé, dice Adam mientras se va, los hermanos lo van a buscar afuera pero ya no estaba. Maldición, escapó, dice Dante. Cobarde, dice Vergil mientras estos dos van a ver a las chicas lastimadas. Esto se ve feo, le hubiera cortado el brazo por lo menos, dice Dante mientras toma a Jan en sus hombros. Tú también necesitas ayuda, ven, dice Vergil mientras ayuda a Bleika a levantarse y caminar. Bien, vamos, dice Dante, así estos se van a la entrada de Beacon donde todos estaban reunidos, Nero y Ruby llegan. Llegaron, dice Weiss. ¿Qué diablos pasó? Pregunta Nero. Un hijo de perra atacó a Blake y Jan, dice Dante. No, dice Ruby preocupada. Maldición, dice Nero. Todavía no encontramos a Pirra, Johnny B, dice Weiss. Bien, entonces nosotros vamos a buscarlos, dice Nero, mientras el equipo de MC comienza a correr. Esperen, chicos. Grita Ruby pero no hacían caso, esta recibe una llamada de John en donde le dice que Pirra estaba por pelear una batalla perdida, Ruby y Weiss salen corriendo y con ayuda de Weiss y sus glifos Ruby va corriendo por las paredes, con Nero y los demás, estos se encuentran a Vi. ¿A dónde estabas? Pregunta Dante mientras el peli negro invoca a Shadow para una plataforma, al techo rápido, dice Vi mientras los demás asienten y suben, el invocador les explica lo que estaba pasando. ¿Pirra va a luchar sola? Maldición, está pasando lo mismo que en el futuro, dice Nero. Pero llegó la hora de cambiarlo, dice Dante, mientras estos suben y ven a Pirra de rodillas y a Cinder apuntándola con un arco. Maldición, grita Nero mientras corre y se pone enfrente de Pirra para recibir la flecha, lo cual lo hacen, Pirra cae al suelo inconsciente, Ruby llega y ve a Nero con la flecha estancada en su pecho. Nero, Nero, grita Ruby mientras sus ojos sacaban una gran cantidad de poder desintegrando al Gran Grim, Cinder aprovecha para escapar, una luz blanca envolvió toda la torre, al terminar. Así que eso hacen los guerreros de ojos plateados, dice Vergil. Aunque haya sido un malentendido nos sirvió demasiado, dice Nero mientras saca la flecha de su pecho. ¿Y ahora qué? Pregunta Dante mientras Ruby comienza a despertar. ¿Qué pasó? Pregunta Ruby. ¿Estás bien? Pregunta Vi. ¿Sí, Nero y Pirra? Pregunta la cazadora con preocupación. Estamos aquí, dice Nero mientras Ruby corre a abrazarlo. Nero, pensé que habías muerto, no supe qué hacer cuando te vi con esa flecha estancada. Dice Ruby mientras se tambalea y cae al suelo, Nero la agarra. Creo que necesitas dormir, descansa, nosotros nos ocupamos, dice Nero mientras está asiente y se pone a dormir, un estruendo azota el edificio, algo estaba subiendo. ¿Qué está pasando? Pregunta Nero. No tengo ni idea, dice Dante. Algo está subiendo la torre, dice Vergil. No puede ser, dice Vi mientras observa a Urizen asomarse por el techo. Esparda, repite este. Necesito más poder, dice Urizen mientras lleva sus tentáculos hasta Ruby pero son cortados por Nero. Oh no, no te las llevarás, dice Nero. Ahora mismo no podremos con él y proteger a las chicas al mismo tiempo, vienen más demonios. Dice Vi. Tengo una idea, dice Nero mientras se equipa a Ragtime. Deben intentar tirar a Urizen al precipicio, cuando lo hagan debemos saltar con él, dice Nero mientras todos asienten. B
Dee invoca a Nightmare y comienzan a cargar con Urizen. Dante y Vergil activan sus Devil Triggers para comenzar a cortar los tentáculos que mantenían al demonio agarrándose. Consiguen soltarlas todas y Nightmare lo empuja por el precipicio. Ahora salten, grita Nero, mientras los cuatro saltan hasta quedar pegado a Urizen. Malditos hijos de Esparda, grita Urizen mientras Nero activa su Devil Trigger y carga al máximo a Rattime. Nos vemos en otro mundo, bastardo, dice Nero mientras aplica energía demoníaca en la mano robótica y activa a Rattime haciendo una gran pelota de tiempo alrededor de ellos, en donde son absorbidos por el mismo ataque, siendo mandados de vuelta al futuro. Tiempo después, el equipo Rowdy jamás volvieron a ver a un equipo de MC, pero sus presencias nunca se fueron de sus corazones. Bueno chicos, hasta aquí el fic, esperemos a que salga la temporada 7 de Rowdy y seguiremos con el fic, hasta la otra.